Bueno, pues hola a todos, soy Enrico 2, yo os traigo un nuevo vídeo de Prince of Persia y nos quedamos justo aquí, después de derrotar al jefe, bueno, una de las fases del jefe, y ahora tenemos que ir a por él. Básicamente, os muestro aquí arriba, está. Pero mientras tanto, pues vamos a coger algunas semillas de luz mientras vamos de camino. Vamos para allá. No sé qué tal se nos va a dar hoy, a ver. Venga, vámonos corriendo. Poder para salir volando. La anilla esa que no la había visto, madre mía. A ver, que no nos peguemos ninguna leche por aquí. Venga. Ahí vamos. Hay que hacer esto más a menudo. La corrupción esa, qué susto me ha dado. Podríamos irnos ahora por el medio. Claro que sí, guapi. ¡Wow! Me he pasado del arco. Venga, pues vamos a ver. No tengo yo muy claro de eso, Mis amigos no se lo van a creer. Iban a ver agujeros ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Por suerte uno de los dos vuela. Vamos a ver, he apretado el botón porque no ha funcionado muy mal. Sale volando, corriendo. Joder, de verdad, Ay, madre mía, ¿qué pasa? Que cuando no quiere, no quiere. Gracias por el consejo, Hormas. Venga, vamos allá. Estamos hoy en plan banquete. Yo diría que los agujeros esos me tocan la moral, pero bueno. Ahí está, pues no, parecía que sí, pero no. Venga, salimos corriendo otra vez. ¡Ay, me cago en la leche! A ver, es que claro, tienes que esquivar una cosa y te pegas con la otra. Pues muy mal, hombre. ¡Tenemos que correr! Venga, a ver. ¡Me encanta! Llegamos por los pelillos a ver el otro. Espero que no me la líe ahora. Vale, hay que pasar el obstáculo este y corriendo para la derecha. Bueno. Vale, ya veo a dónde nos lleva. Arriba. Venga, a la siguiente. Bueno, llegamos por lo menos al terreno seguro. Y aquí es donde está el mago. Ha llegado el momento de averiguar si eres inmortal. A ver si puedo pararlo bien. La vida, en cambio, yo sí podría dártela. ¿Qué dices? Soy leyenda y viviré siempre, pase lo que pase. Sonaba mejor al pensarlo que en voz alta. Venga, vamos a ello. Madre, pues he pegado. Lo he atravesado, ¿qué me estás contando? No veo nada, no veo absolutamente nada. ¡Absolutamente! Venga, tiempo perdido. Solo faltaba que se moviera todo, claro. Venga, vamos a quitarle un poquillo de vida. Ahora sí. Venga, Erika, ataca. Muy bien. Si os
esconden la corrupción y salen al centro. Mira, no, una hermanita cruzada, qué majo. A ver aquí, hombre. A ver si podemos acertarlo la primera. No hace falta. No ha hecho falta de momento. Eres muy cansado. Bueno, todos los bosses de este juego son muy cansados. Hasta los monstruos normales y corrientes son muy pesados. No vas a buscarlo. Levanta, por favor. Levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Ahí. No sé por qué no hace bien el rechazo. Mucho más de lo que me gustaría, pero bueno, vamos por la mitad de la vida. A ver, sigue dándole amor. Ven aquí, Elika, atácale. Elika, no se esconde el cacho perro. A ver, ¿me quieres dejar rechazarte el ataque? No, no me quiere dejar de pasar a darle el ataque. ¡No! ¡Suéltame, cacho perro! No hay nada, a recuperar vida el tío. ¡Bueno, ala, ala, vaya tochaco de vida que ha recuperado! Si fanfarrón no soy, este tío no me deja rechazarle los ataques. No es cosa mía, es cosa de él. Y es un perrete. No me deja. Yo te cubro. Ahí falla el rechazo. ¿Por qué? Pues no sé, pregúntaselo a él. Ahora. Ahora se esconde. Ven aquí, hermoso. Pero hermoso lo dejaremos para otro día. Bien, ese rechazo. Ahí. Otra vez. Eso. Levanta la espada. La levanto, le pego, pero se esconde. Me jodió. Suéltame. Ahí. Vale, le hemos pegado un golpe, un único golpe. Basta ya. Está tirando de ti. Ahí está. El mal de orísimo. Ven para aquí en medio, que me da la sensación caído de la corrupción. Como que están pasando. Están pasando tres pueblos. Eres débil, tú lo hiciste. Levanta, por favor. No consigo rechazar. Ven aquí, ven. Ven, no, deja la corrupción tranquila. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Míralo, qué listo. Jodido, se queda en medio de la corrupción. Ah, que está recuperando vida. Ay, la hostia. Perdón, del palabro. Está recuperando vida, por eso le digo, madre, ¿qué está haciendo ahí? Vamos a ver. Eres muy pesado. Demasiado. ¡Suéltale! De golpe, pero se mete dentro de la corrupción. Está estresando el tipo este. Basta ya, eso digo yo. Basta ya, déjame rechazarte los ataques. Ahora. Bueno, parece que le hemos bajado un poquillo.
cada vez que le rechazo un poquillo, me coge y hacemos aquí el cambio de lugar, que no sirve para mucho. Está curando otra vez. Ahora le he rechazado, hombre, por Dios. Ahora. Venga, bajemos de vida. Déjate bajar. Contra la oscuridad. Déjate bajar la vida, hombre. ¿Y esto? ¿Qué me dices? ¿Ahora tengo que salir volando? Se te ve muy asustado. Bueno, al menos esta parte ya no recupera vida. Tenemos que perseguirle. Pero cuando lo acorralemos será aún más peligroso. Pues nada, venga, vámonos. Lulailo. Vaya, hombre, ¿en medio bichete también? Claro que sí, guapi. No dejes que la corrupción te toque. Vale, dejes que la corrupción. Hablas muy... muy a la ligera, Erika. Toma, dale. Vale, a ver, ¿por dónde salimos corriendo? Por aquí. ¡No te alejes! Por los pasos de Ormar. Bueno, otro te odio, pinchos. No llegas. Ya no sé que no llegas. Por eso me ha dejado. No llegas. A ver, clica. Dale al bichete este. Dale al bichete este. Venga. Ahora, eso sí. Zasca. Otro cachón en nuestra lista. Ha costado un poquillo, pero bueno. A ver, aquí. ¿Dónde hay que ir? Pues aquí. Dios mío, esto está alto. Pues apártate del pueblo. No digas que tenemos que luchar contra lo él aquí. Intentaré, si él me deja. Con tanta corrupción rodeando, pues muy mal. Ya me ha pegado la primera leche. Oye, ¿dónde que vas? ¡Que no me eres! Es muy listo, ¿eh? ¿Sabes esconderse? ¿Sabes esconderse en la corrupción? Muy bien. Demasiado bien. Pero bueno, yo creo que esta fase, por lo que estoy viendo, me da la sensación de que... no quiero decirlo muy pronto. Creo que ya es mío. Mira lo que mono. Ahí senta ahí. ¿Cómo que no? Verás tú si mueres. Puede, pero tampoco vivirás para siempre. Definí. Bueno, pues un boss menos. Poquito a poco vamos consiguiendo. Qué cansados, ya te digo. Yo también estoy cansado. Yo sé que solo aprieto botones. Te dije que te apartaras del borde. Puede, pero tampoco vivirás para siempre. Bueno, se lo dijiste. Toma, inmortalidad. Ahora, ¿cuál de nosotros va a vivir para siempre? Pues nosotros, como no salgamos corriendo de ahí, no. Pues lo estoy viendo, ¿eh? Así vamos de nuevo. ¿Cuándo aprenderás a cerrar el pico? Pues ya. Ya nos vamos yendo, ¿no? Salgamos de aquí. Buena idea. Lo que veo, por aquí. ¡Que me mate!
Bueno, pues salimos de ahí. Y de una pieza, que es muy importante. ¿Cuántas probabilidades había? ¿Cómo hemos llegado a esa plataforma y hemos salido vivos? No me digas que ha sido Orma. Iba a decir que he tenido suerte. ¿Cómo dices? Mira, princesa, la suerte te la he traído yo. Soy el afortunado. ¿Has perdido una burra cargada de oro para caer en medio de una guerra de dioses si te consideras afortunado? Aún sigo vivo. ¿Qué hay del alquimista? ¿Lo hemos matado? ¿Crees que alguien sobreviviría a eso? Bueno, si le echamos el cerrojo a Arimán, ninguno de ellos podrá escapar. Devolvamos al dios oscuro a prisión. Vale, pues perfecto. Pongámonos a ello. Ahora es el momento de ir exactamente... Prácticamente estamos terminando el juego ya. Tenemos que ir aquí. Así que lo mejor será acercarnos al sitio más cercano. Valga la redundancia, que sería ahí. Vamos a transportarnos. Y así liberamos esos dos terrenos fértiles. Pues venga, muéstrame el camino, Elika. Gracias, por aquí abajo. Ópale, ahí, eso es. Nos vamos para abajo. Vamos a caer. ¡Qué susto me ha dado! Bueno, eso ha sido el móvil, por si alguno no... alguno lo ha oído y ha quedado ahí con el susto, pues me ha matado, básicamente. Me he quedado ahí muy loco. Volvemos a intentarlo, no pasa nada, ¡no pasa nada! Menos mal que no hay vidas aquí, porque si no, sería la cosa muy difícil. Llega muy pelado, ¿eh? No te creas tú que te sobra mucho. Por cierto, hay poder verde. Me imagino que es para subir por la torre, pero a nosotros pues como que nos da un poquito de igual, yo creo, ¿no? Eso es, nosotros vamos a ir por allá. Y para subir por ahí, ¿cómo lo hacemos? Pues igual habrá que dar la vuelta, imagino, sí. Tiene toda la pinta. Venga, arriba, ahí estamos. Ahora sí, vamos a salir por aquí y vamos siguiendo a nuestra amiguita la luz. Que me caigo. Y nos guía y nos hace morir. A ver, ¿qué he hecho yo? Pues me he tirado por ahí. Tenía que haber saltado allá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí, eso es otra cosa, hombre. Vale, pues ahora que no nos hacen falta semillas, pues va si encontramos. Pero bueno, ya estamos en la zona de corrupción, lo que significa que ya estamos donde tenemos que ir para sanar el terreno fértil. Y eso, pues, se agradece porque así ya sabemos dónde tenemos que ir. Demasiado fácil. Sabemos que vamos por el camino correcto. Ahora. Ya vamos. Vaya tela, qué saltitos hay aquí, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Venga, a ver. Se ha ido hacia la derecha. Pues nada, vamos allá. Esta es la torre de Ormaz. El terreno fértil está en lo más alto. Pues si Ormaz es un dios, ¿por qué no salva su ciudad? Ormaz no se preocupa por los edificios. Tampoco parece preocuparse por su gente, a juzgar por los apuros que nos hace pasar. Perfecto. Sigue diciendo eso y conseguirás enemistarte con dos dioses. No, no, ya no digo más nada, que luego se cabrean los dioses conmigo y me la lían parda. A ver, ¿por dónde voy a ir corriendo si aquí hay corrupción? Ah, por ahí. Me temo que esta torre no es muy estable. Bueno, pues ya está aquí la gente que viene a visitarnos. Empújalo contra la... ¿Quieres que le rasque la espalda? ¡Tú hazlo! Yo tengo que empujar contra la columna.
eso va a estar complicado, yo creo. Venga, aquí va a retroceder. ¡Tírale encima la compostería! ¡No te dejaré morir! ¡Usa las profundas! ¡No! Cada uno tiene un timing de rechazo. Esta es la torre de Orma. Difícil. Animal, no la gobierno. Bueno, vamos a intentar que no se llegue. Me toca. Vale, ¿qué lo estoy llevando? Para el lado contrario, ¿verdad? ¿Que sí? ¿A que sí, guapi? Sigue, podemos hacerlo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ahí. Se supone que ahí... No lo sé si fracasaremos, porque al paso que vamos... ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? No me dejas estar. Estoy muy nervioso. ¿Estás bien? A la leche que me ha metido en todos los morros. Ahora sí. Venga, dale. Muy bien, eso está bien. No digas que tengo que llevarlo ahora para otro lado. Inca, viene aquí. Ataca, que te vas para atrás. Inca, ataca, hija mía. Así recupera vida y no mola nada. A ver, hay otra. Sí, hay otra. Aquí, ven, ven. Ven. Uki, ven aquí. Uki, uki. Uki. Ahí estamos. A ver, ¿por qué no me deja hacer el dichoso rechazo? No lo sé. Me está poniendo muy nervioso. Ahora. Vale, voy a limpiarme un poquito. Pero nada. Venga, ven, Elika, ven, ven, atácale. Ahí. Ya estamos. Vale, le vamos quitando un poquito, un buen coche de vida. Así me gusta. Vámonos para atrás, que este tipo es un poco indeseable. Debería de haber otra torreta por ahí. A ver, pero no la veo. No la veo. Ven aquí, hermoso. No, no la hay. Aquí. Muy mal. Vamos a ver si está en el otro lado. Así da la vuelta a la cámara. Aquí está. Mira, hola, Tuki. Vente para acá. Venga, vamos, dale, ahí. Ahí, bien. Estamos en ello, estamos en ello. Muy bien. Bueno, una vez le he pillado un poquillo el Tuki. Venga, machote. Para tu casa. ¿Y ahora qué? Ya no hay más columnas. Quiero morir apisonado por un montón de rocas. A la gente le gusta cómo es mi cuerpo. Y a las chicas, más. ¿A cuántos dioses has conseguido enfadar? Tenemos que irnos de aquí. Venga, pues vamos al terreno fértil, que se va exactamente por donde... parece que por las anillas estas. Tiene toda la pinta. Vamos. Roshan.
hacia afuera. Un camino para abajo. Tenemos que subir hasta el terreno fértil. La cosa está corrupta que sale por la pared. No me gusta nada. Vale, vamos hacia arriba. Vaya tela con la torre, qué grande. Podemos pasar a través de ese muro. La corrupción que me coge. ¡Socorro! Reza porque lo tenemos claro, no macho. No dejo ocuparte arriesgar mi vida por tu Dios. Vámonos para arriba. Ahora vienen los mosquitos también. Oye, ¿qué me estás contando? No, por ahí no puedo pasar. Pensaba que sí, pero no. A ver, tío, ahí. Solo me faltaban los mosquitos para ponerme nervioso. ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Otra vez vas a ser tan severa conmigo? No podemos detenerme. Venga, ahí está. Vamos para arriba. Pasamos. Saltamos, volvemos a saltar. Qué peligroso. Vale, vamos a esperar a que salgan. Ahora, ahí estamos. Mira los mosquitos, qué pesados. Bueno, salimos pitando y estamos en el terreno fértil. ¡Lo conseguimos! Menos mal, pensaba que no llegaba. No me digas que va a salir otra vez el bichaco. ¡Míralo! ¡Está loco! ¡Niño! ¡Se lo va a romper todo! No es todo perfecto, simplemente lo has roto todo. En plan, me la suda. Si os caéis o no. Pues nada, vamos. Nos toca patinar hacia abajo, qué remedio. ¡Ópale! ¡Es una locura! Ya te digo. ¡Madre mía! ¡Qué liada! Dejamos caer ahí, nos dejamos caer. Mucha caída veo yo aquí, pero bueno, igual. Hasta aquí el terreno. Es mejor. Hola, majete. Espero que no esté dañada. Esperemos. A sanar el terreno fértil. Vale, perfecto. Solo nos falta larguémonos antes de que Ormazd nos tire su torre encima. De toda la gente que podía elegir Ormazd, ¿por qué te envió a ti? A mí no me envió nadie, princesa. ¿Crees que te extraviaste en el desierto? ¿Perdiste tu burra y llegaste aquí por azar? Si Ormazd quisiera ayudar de verdad, habría mandado a 1000 hombres. O a todo un ejército. A veces solo hay que dar con la persona adecuada. Vale, tú sigue pensando que fue tu dios. Y yo seguiré pensando que fue mala suerte. Bueno, podríamos bajar por aquí a pelo, pero directamente yo creo que será mejor, ya que tenemos que ir aquí, transportarnos a esta zona. Opa, no marques eso, marca esto. Así. Nos transportamos y nos ahorramos un poquillo de camino. Y vamos a por el siguiente terreno fértil. Este vídeo seguramente se alargará un poquito.
Bueno, pues habréis visto ahí un pedazo de corte y es que al juego le ha dado por petar justo cuando me he transportado. Pero bueno, que ya podemos ir a por el último terreno fértil y me dice que baje por aquí. Ah, sí, ya no me acordaba. Vale, por aquí. No problema. Vamos a seguir bajando. Unos saltitos más. ¡Qué susto! Pensaba que se caía ahí. ¿Qué dices? Venga, vamos allá. Vamos a sacar a nuestra guía para que nos diga exactamente por dónde tenemos que ir. Por aquí, para abajo. Pues ya está, nos dejamos bajar, nos dejamos caer por aquí. Entiendo que será por aquí. Ahí está, bajamos por la... Exactamente, por aquí. Baja, baja, no des vueltas, baja, no saltes. Por ahí, recto. Ahora sí. Ya podemos pirarnos a toda leche. A buscar el último... terreno fértil. Un enemigo. A ver si hay suerte. Pues no. No me ha dado tiempo a... No pasa nada. ¿Qué le ha pasado? Mira, se ha quedado ahí en posición de yoga. El Ika. ¿Qué dices? El Ika, hija. ¿Qué haces ahí sentada? Pedazo bug. Se ha quedado ahí. Mira. Qué bugs más curiosos que pasan a veces en los juegos. Por ahí dice que voy. Bueno, vamos a intentarlo. Pero por ahí no puedo subir. Ah, por aquí. Ya me había quedado yo un poco loco. Venga, un saltito. Y me coge la mierdecilla esta. Que se mueve por las paredes. Venga, para arriba. Vamos a dejar que pase. Porque me parece que el timing de una es el timing de la otra también. Entonces, si una la hacemos bien y no la hacemos ajustada, la otra en teoría debería salir bien también. Pues sí, lo he acertado. Igual de milagro, ¿eh? No os creáis que... Seguimos por aquí. ¿Es tu torre? Yo ni siquiera he llegado a tener una humilde tienda. No es mi torre. Está dedicada a las mujeres que gobernaron aquí. Eso la convierte en tuya. Mi padre sigue siendo rey y habla en nombre de los Ahura. Lo que tú digas, guapi. Qué susto me ha dado. Salimos corriendo otra vez. El candelabro, que me lo he comido. Sorry, no lo había visto el candelabro. Claro, como va rotando la cámara al mismo tiempo, pues es un poco difícil verlo. Más candelabros. Bueno, candelabros, lámparas, mejor dicho. Dios, ay, 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 que me da la sensación que van a haber cosas por en medio. Sí que las hay, sí.
Lo que me preocupa de esto es que si fallo, igual me devuelve al principio y eso pues no me va a molar mucho. Qué pelado. Eso ha sido muy pelado. ¡Ah! Qué susto, pensaba que me caía por ahí. Dios bendito. A ver, por ahí no. Príncipe, ¿por dónde? Por aquí. Está dando la tos malísima por la corrupción. Venga, ahí está esperándonos Cacho Piedra. No quiero luchar contigo, sinceramente. No me apetece nada. Obligaría a cruzar la puerta, pero... ¿Qué puerta? What? Ah, esta de aquí. Vamos, que hay que tirarlo abajo, para que nos entendamos. Ven aquí, hermoso. Yo sí quiero matarte, sinceramente. A ver, ¿me dejas esquivar así? Eso es. Tíralo para abajo. ¡Wow! Toma, pedazo de ataque. Cuanto más alto subas, más dura será la caída. Mantén los ojos abiertos mientras yo lo sano. Bueno, pues este terreno fértil, la verdad es que ha sido bastante sencillo, si es que es eso. Parece que sí. Qué bonito. Hemos dado un paso adelante. Nunca había estado con una reina, y menos tan de cerca. Sigue sin estarlo. ¿Por qué te castigas así? Sé que las cosas han sido difíciles. Tu madre no está. Tu padre tiene ciertos problemas. Pero te estás jugando la vida para arreglar la situación. Tu madre estaría orgullosa. Mira, yo... Olvídalo. Gracias. No me des las gracias, solo quiero que sonrías. Estás haciendo un gran trabajo. Tú también. Espero que tu madre no se entere de que saqueas tumbas, ni de lo de las sacerdotisas, la burra, los... Bueno, ya sabes, locuras de juventud. La última puerta se ha abierto. ¿Es el último paso? ¿Ahriman quedará atrapado? Sí. Debemos regresar al templo. Cuando lo hagamos, estaremos cerca de detener a Ahriman. Bien, princesa. Pues vamos a salvar al mundo. Bueno, chicos, pues ya lo veis. Solo me falta el último punto, que es la fortaleza del guerrero. Así que lo vamos a dejar aquí y seguramente ya el próximo vídeo sea para finalizar la serie, o eso espero, sería solo luchar contra el guerrero y lo que venga en el templo, que me parece que será luchar contra el padre de Lika. ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre ya sabéis que si dais like, compartís o comentáis, se agradece muchísimo y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!